Hola, comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas, feliz sábado. Ahora es sábado, ahora no fui al gimnasio. Buen camino al parque a llevar a Catalina. Son las 10 con 4 de la mañana. Catalina me despertó como a las 6, 7 de la mañana, ni sé por qué ni agarré mi teléfono. Me desperté and I went to the couch and I knocked out y ahí estaba ella jugando. And I was like, girl, it is too early for me. Pero ya ayer me levanté, I'm drinking my protein coffee. Ya vine al parque para que juegue un rato Catalina. ¿Lista, mami? Okay. ¿Y del parque? ¡Ay, ay, ay, papi! La peiné en la mañana, pero estaba enojada, eso se empezó a despeinar. Pero ya, llegamos. No está haciendo nada de calor, está gloomy and it feels so good. We all have sweaters on. Isabel tiene su cobijita, so vámonos. Ya se durmió Isabel, está bien dormidito. Catalina, aquí está. Ya jugó un ratito Catalina con los niños, por eso no estaba grabando porque había niños ahí. Le encanta jugar con los niños y ellos ya se iban y ella ya siguiéndolos. Y yo, Cata, vente para acá. Pero ya se cansó. O sea, se sentó ahí y voy a dar la vuelta a todo el parque to get my steps in. Aunque I didn't freaking put my Apple Watch on porque se me estaba muerto y se me olvidó cargarlo. Vaya. Today's park trip was actually really enjoyable because it went so smooth. Like, ahorita lo subí y no lloraron. Like, it has been great. So, hopefully this park trip makes Catalina tired because she hasn't been wanting to take naps lately, and I don't know if that means that it's time for her to not have naps anymore. I'm like, girl, what? ¿A qué edad tus hijos pararon de tener fiestas? ¿Fiestas? Siestas, like naps. Because now it's even harder for me to put her down for her nap. She only took one nap a day. And now it's like it takes all my energy just to do that. So I'm like, I think it's like time to just like stop the nap time. But sometimes she does fall asleep and it's super easy when we're in the car. Sometimes it's she's tired. But right now we're... Ya llegamos a la casa y miren lo que le compré a Isabel en Amazon. Porque cuando lo tenía ahí o allá, ya no se quedaba acostado, ya se quería levantar. Él solo se levantaba y yo, ay, hijo de mi vida, ¿qué estás haciendo? O sea, mejor le compré como esto para que él ya se pueda sentar. Porque mira cómo él ya está bien fuerte de su cabeza y todavía no quiere estar acostado, ya quiere estar ya. ¿Dónde está mi bebé? ¿Quién es este niño? ¿Por qué? Ya eres un niño grande, ya no mi bebé chiquito, amor. Y aquí viene a gusto él sentado más feliz. Porque se enfadaba porque no quería estar acostado. Ya va a cumplir 4 meses en unos días. Mami. ¿Qué, mi amor? ¿Quieres comer algo? Ah. ¿Sí? ¿Qué? Oh, no. ¿Quieres frijolitos? Ay. Ok. Voy a hacer mi desayuno. Voy a cortar jalapeño, cebolla
y tomate para mis huevitos. Estos los compro en Costco la otra vez que fui. These are egg whites, so I have to eat a cup of egg whites in the morning. That's going to be my protein. Este es mi desayuno. Side of cabbage, repollo y luego mis huevos. Estaba tan rico mi desayuno. It was delicious, honestly. Ahora I'm gonna drink my greens. Esto es para detoxify, energize, and immunity. It's green powder blends. Comadres, it's the next day. Ahorita acabamos de salir de la iglesia. And desde mucho tiempo ya le queremos cortar el pelo a Isael. But sentíamos que era un bebé. I was like, no, todavía tiene el pelo de bebé. Like, ya después cuando se lo corte, ya no se parece como un bebecito. Ya como se ve más grande cuando le cortes el pelo. Pero ahorita ya tiene el pelo bien loco. Like, no se lo puedo peinar. I can't tame it. I'm just like, vamos a cortarse el pelo, like, just a little trim para que se le crezca bonito. Tiene el pelo larguísimo y tiene el pelo bien chino cuando está mojado, pero cuando se le seque se le hace bien lacio. Y ahorita se lo enseñamos, pero vamos en camino a cortar el pelo por la primera vez. I'm nervous, I'm excited. Y ni sabe qué onda. Pero venimos a, ahorita que salimos de la iglesia, like, let me search up something, a ver si hay aquí algo cerquita. Y sí había. Ya nos bajamos. This is my outfit, comadres, for church. La neta quiero ir a comprar vestidos para la iglesia, porque siempre cuando vengo, vengo como en pantalón o jeans. I'm just like, I really want a dress. Veo muchas mujeres que usan vestidos largos y bonitos, y así me quiero vestir, pero no tengo. So, mira el pelo. Y es que lo peiné y así era. Ay, papá. Cookies cutters, haircut for kids. Hi. No, it's just a walk-in. Is that okay? It is gonna be a while. The soonest available would be at 2 o'clock. ¿Cómo es? Llegamos a la casa otra vez porque como escucharon que ya no había, que no había una cita hasta las 2, so nos fuimos ahí porque eran las 12, so like, no vamos a esperar tanto tiempo, so nos venimos a la casa. Y was un sandwich, and los niños están dormidos. So, ahorita ya son las 1:47. I made an appointment for another place aquí más cerquitas a la casa. So, we're gonna go there instead. But la cita es a las 3:15. Tenemos un rato. Ya terminé de comer. Estaba delicioso. Ahora, como les quiero tratar de hacerme my lash extensions at home. Okay, first step is brushing with the bond. Ya viene todo el que con las cositas. So I'm gonna brush them with the bond. How the heck do I do this? I don't even know, girl. Ya me puse las pestañas. Están más o menos. They kind of just look like super simple. Like, if I just had like lash, little like simple lash strips, I'm okay with it. Voy a cambiar a Isael to put him in a cute outfit for his haircut. I can't believe he's getting his first haircut. Mi bebé. Vamos a poner un cute outfit ahora. ¿Qué te ponemos, pa? ¿Qué te ponemos, mi amorcito? Creo que le voy a poner este little. His little overalls, Mickey overalls, con una camisita abajo y unos zapatos. Let me go check. I've never put shoes on him, so let's see. Están nuevecitos. A ver si le quedan estos, porque se ven bien chiquitos. ¡Ay, papá! ¿Qué tenías? ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué te estás riendo? Ya sabía que no le iba a quedar. These look like Belle de Bear shoes, girl. It's so cute. It's car cut for littles. Ooh, Isael. Vamos a ver si nos ven porque estamos tarde. Thank you.
Mira qué bonita se ve. Her second haircut. Ahora es turno de Isael. Papá. Está bien cortito. Se le hace bastante un picudo. ¿Tú crees? Ay. Se le ve un güero de enfrente. Oh, he's so cute. Yeah. A little baby. You had him with all Yeah. He's barely 3 months, so he was born like that. It's a bien güero. His hair looks so blonde right now. Oh my God, ya se ve diferente. Yeah. Vamos a guardar esos pelos. Me robaron mi bebé, pero se ve bien guapo. ¿Te gusta? Sí. Yo creo que vamos y vamos a la catarina ya para que jueguen, ¿no? Cata. Hola, ¿viste tu mano? Espérate, mira, ya se quiere bajar. ¿Ya se quiere bajar? Quiero dejarlo. Llegamos y miren. Ah, it says Isael's first haircut. 9/17/2023, 3 months of age. A Catherine no le dieron uno porque it was not her first haircut. Creo que es su segunda vez que le cortamos el pelo. Pero está bien bonito. So, en total pagué $65 por los dos. A Catalina me cobraron 30 y al niño 35 porque al niño le pedimos algo especial. We just said a trim, but that was $36, $35, and then ese certificate was $2, but these are memories, so it's priceless. Look at his hair. ¿Cómo es? Ya son las 10:43. I never sleep this late. I'm always in bed around 8:30, I forgot to tell you guys that we ended up cutting Catalina's hair. That was not the plan. Nomás le íbamos a cortar el pelo a Isael. Pero we were like, ya estamos aquí, vamos a cortarle el pelo a Catalina. Le dije a la señora así, bien poquito. Y luego se le ve bien cortito nomás. Pero la verdad me gusta. Me gusta mucho cómo se le ve. Se ve bien, se le ve bien bonito. Y le hice unas trencitas así ahorita. Y me encantaron. So, both of them got a haircut together. Y era como que me los cambiaron a los dos. Ahora se ven bien grandes. Cuando le cortaron el pelo a Isael, la neta se me hicieron como lloroso los ojos porque se ve bien diferente. I'm like, mi niño, my baby, like, you switched them. So, I got emotional. So, if you're not ready for that, don't cut their hair. Because you start, when you're staring at them, you're like, who is this baby? Like, this looks like a different baby. I want my newborn back. Pero se ve bien, bien, bien guapo mi bebé. Like, he looks so handsome. I love his haircut. So, I don't regret it. But, yeah, como les, that's Isael's first haircut and Catalina's second haircut. Pero ya las voy a dejar aquí y las voy a ver en el próximo video. Las quiero mucho y las veo. Bye.